Somos B-Suite. Este es Bene, que toca la batería. Este es Berto, que toca la guitarra. Este de aquí detrás es Chus, que toca el bajo. Y yo soy Berto, otro Berto, que estoy en la voz. Más o menos a partir del 2012 o algo así, empezamos a juntarnos unos amigos. El grupo tampoco se llamaba así ni era la formación que veis ahora, pero bueno, ahora ya estamos los que somos. Bueno, tenemos una maqueta publicada, grabada con Santuarium Studios. Arrionda. Con Alberto Arrionda, exactamente. Y es una maqueta de sistemas, está hecho con mucho trabajo. Y con todas las dificultades que tiene este mundo musical de sacar un grupo arriba. Hace 3 meses hemos grabado un videoclip, del cual estamos muy orgullosos. Está grabado con Ciervo Producciones y la actriz Amarna Miller. Es un bombazo de vídeo, es el vídeo de nuestra Lolita. Actualmente es nuestra mejor tarjeta de presentación, es un mundo audiovisual lo que se mueve ahora y estamos encantados de haber hecho eso, es lo más impactante que hemos hecho. Bueno, influencias hay muchas, porque cada uno pues tiene sus gustos y más o menos quieres llevarlo un poco a lo que es el grupo. Quizás no quieres que suene parecido a nada, eso es lo perfecto para un grupo, tener una propia identidad. No podemos definir concretamente porque cada uno tiene su estilo, entonces bueno, es un rock and roll de los 80. Mierda, no.
buenos casi todos y malos, no sé, ninguno, no sé, el ir en coche a un lado y a otro. Yo el único malo, no sé, no, es que yo por mi parte... Momentos especiales los tiene cada concierto y estamos muy contentos de poder seguir estando ahí, de que haya iniciativas como es el Festiamas que promueve la música asturiana. Nosotros estamos encantados de subirnos a todos los escenarios, esa es la parte especial. La parte triste pues es la del que siempre es difícil mantener la formación. Porque tuvimos eso, porque tuvimos otro bajista, como decía Bene, la vida está como está y tuvo que irse a trabajar a Madrid. Y tuvimos también otro guitarrista que, pues más o menos lo mismo, nos tuvo que dejar. Bueno, pues eso son momentos de cero. Malos. Sí. Malos por amistad que llegas a tener y porque es uno empezar de cero, como dice Bene, claro. Es cierto que el vídeo nos sorprendió, fue algo que nos llegó por internet, una propuesta y tal, no contábamos con ello. Y estamos muy agradecidos a ello. Entonces, proyectos, hay ciertos proyectos que es como grabar un disco, por ejemplo, pero a lo mejor te puede surgir cualquier otra cosa por ahí de la que nosotros pues, estaremos abiertos a muchos tipos de cosas, muchos tipos de proyectos. Pero bueno, grabar un disco, lo que casi todo el mundo te puede decir. Pues yo creo que de todo un poco, entre buen rock and roll, buenas versiones, buena animación de aquí del amigo que se le ocurra muy bien y no sé, pásate un buen rato con música buena. Es un rock and roll en castellano, es una estructura musical sencilla que llega a cualquier tipo de oído, entonces realmente es lo que encuentras en un concierto de B-Suite, es un poco de show y un poco de facilidad de llegar a la gente.
Anestesia, venimos desde Arrión de Sicangues y el grupo Luz forma Hernán, que es el cantante, justo al bajo, Sergio la guitarra y a mí me toca tocar la batería, que soy Kiko. Hacemos metal y, bueno, influencias, cualquier marranada o basura que nos echemos a los oídos, pues nos cunde bastante. Ruido, ruido. Dillinger Escape Plan, I Westerly Saber Once... Bueno, esos a mí no me gustan mucho, ¿eh? Pues entonces dime unos tuyos. Bueno, yo la verdad que de todo, porque mamo de todos los estilos, pero aquí en Sinestesia, pues yo creo que un poco el futuro pues puede ser mezclar un poco de electrónica con el metal y a ver qué sale. No tenemos tampoco ningún tipo de frontera o de, vamos, que escuchamos de todo, no hay problema. Escuchamos Björk o escuchamos lo que sea. Pues debió empezar allá por el 2003, de la formación original quedamos Hernán y yo, y ahora bueno, estamos ahí pues bastante bien, como colegas, vamos a ensayar y nos lo gozamos, la verdad, que de lo que se trata y en directo nada, hacer lo que se pueda. Esperar igual no esperan mucho y hacen bien, pero lo que nosotros intentamos dar es energía, violencia y luego sí, eso, algo de música.
hicimos una maqueta en el 2007-2008, un disco allá por el 2011 o por ahí, 2012. Vídeos, bueno, alguna cosa tipo promocional, tampoco sin mucha importancia. Y ahora, bueno, con temas nuevos hechos, pensando en un futuro poder grabar en una especie de EP o algo así, 5 canciones o 6 o lo que se pueda. Y ese es el proyecto igual que tenemos un poco más en el futuro, pero a ver qué pasa. Todos son bastante horribles, pero por lo menos seguimos adelante y nada, comiendo toda la mierda que nos venga encima, no hay problema. No, la verdad que el estilo de música que hacemos es bastante difícil de tocar a día de hoy en Asturias. La escena, aunque haya grupazos de una gran calidad, moverse haciendo la música que hacemos nosotros nos resulta bastante complicado. Desde aquí, si sirve de algo, a ver si hay manera de fomentar un poco más el metal a los grupos que no somos del centro de Asturias, que estamos un poquitín apartados, a ver si tenemos manera de entrar un poquitín ahí en la zona de Oviedo, Sixón, Avilés, todo el metal bueno ese que se hace por ahí. En el Oriente siempre hubo gente tocando y de una calidad increíble, lo que pasa que es difícil. Aunque ya sea difícil ser un grupo asturiano para salir de Asturias a tocar fuera, pues resulta un poco extraño, pero ser de pueblo y lo que os decía antes, ¿no? Entrar directamente a tocar en Oviedo y demás, si no estás un poco movido en el circuito con la gente de la escena de la Capi, pues es un poco complicado. Grupos de calidad siempre los hubo y de todos los estilos. Igual el único referente metal del estilo nuestro, pues somos nosotros en todo el Oriente, quitando a Hating Banes, que andan por ahí por la zona de Llanes. Pero bueno, la escena siempre estuvo bien nutrida de gente con mucha gana. Esperando en la agonía, calculando.
somos Leather Boys. Aquí a mi derecha tenemos a nuestra nueva incorporación, Mr. Leather 69, el nuevo batería. A su lado, Derry Duke, segundo guitarra solista del grupo, que bueno, lleva unos mesinos con nosotros también. Mr. Leather Sex, a mi derecha, el guitarra rítmico y también solista. Mr. Leather Bluesman, nuestro bajista. Y bueno, y yo, que soy Leather Rose. En un principio, cuando comenzamos, por el mero hecho de maquillarnos, llevar una estética glam, nos encasillaron en todo lo que es el hard, el sleazy o el glam metal. Pero realmente las influencias de la banda son muy eclécticas. Lo que más nos ha influenciado son los grupos de los 70. Pero yo creo que hay una banda madre que sería como una especie de chamán o guía o guru al que seguir, que son The Cool. Es una banda a la que amamos y que realmente sería una banda con la que más nos identificamos. Todo el mundo tiene sus inicios, sus comienzos. Empezamos la de Sesh y yo, le dije yo, va, venga, empezamos en acústico, hacemos unos bolinos y tal, buscamos, si tiene respuesta, buscamos músicos y eso, y funcionó. La verdad que hubo gente en los primeros bolos y tal, y dijimos, vamos a montar una banda en eléctrico, que es lo que nos gusta, ¿no? Viendo las influencias y demás, necesitamos dar caña. Entonces, bueno, el grupo lo comenzó el otro guitarra, que era el hermano Leder, Leder Dick, que grabó los dos discos, era guitarra solista en los dos primeros discos, y fue realmente la pieza que nos faltaba en el grupo para desarrollarnos y crecer como banda. Para el estilo que practicamos, realmente hemos conseguido cierto nivel, y él ha sido una pieza importante para la evolución de la banda. Y tuvimos un periplo eurovisivo, intentamos ahí, bueno, dar un poco el cante, nos metimos a que nos vieran por la tele, y bueno, es el primer momento que nos dio un poquitín de dinero para poder grabar nuestro primer disco. Lo grabamos con Alberto Rionda, quedamos bastante contentos, sí que tenía un sonido a lo mejor más sleazy, más heavy a lo mejor. Y lo bueno de esa época fue que vendimos discos en el extranjero, porque realmente hoy en día no se venden discos, y tiene mucho mérito que en nuestra página web, gente de Estados Unidos, un país como Estados Unidos, la cuna de todo esto casi, junto con el Reino Unido, pues gente gastase al cambio 24 euros, es como comprarte una edición japonesa y comprarse nuestro disco. Eso lo apreciamos. Nuestro segundo disco, que es el que estamos presentando ahora, bueno, se está vendiendo bastante más fuera. De hecho, mandamos discos a Japón también. Y bueno, gracias a este disco, pues nada, estamos ahora moviendo por todos lados. Grabamos un videoclip muy sugerente con una chica mala. Ahora mismo estamos moviendo el videoclip y bueno, venimos aquí a dar espectáculo y a que la gente disfrute.
haces algo en escena, por ejemplo, como una banda yankee de Los Ángeles, que parece que es Lizzy, y la gente te toma como que vas de sobrado. Y no es así. Si te gusta el rock and roll, hay que tener actitud, bajo mi punto de vista. A partir de ahí puedes ser mejor músico, peor músico, gustar más o menos, pero por lo menos crear canciones y pasártelo bien. Yo creo que si tú no te lo pasas bien, la gente que te va a ver tampoco se lo va a pasar bien. Es una de las premisas importantes en esta banda, divertirse y pasarlo bien. Nuevos proyectos. Ahora mismo sería mover este disco, intentar meter la cabeza en algún festival importante también. Hemos conseguido tener a bandas importantes. Intentar también salir al extranjero. Por intentarlo no sirve de nada. Lo importante es pasarlo bien y que tu música llegue a cuanta más gente mejor, porque es importante. Es algo que tú has creado, que la gente lo disfrute, pues oye, te enorgullece. Realmente la banda, lo que ofrecemos en directo es como una relación sexual. Sería como una interacción íntima entre el público y nosotros. Sería como, a ver, el sumum del acto sexual es el coito, o volvemos a estar estereotipado como el coito. Se puede haber otros previos, pero realmente es lo que buscamos, llegar a esa plenitud musical entre público y banda. Sentimiento, actitud y rock and roll, que es para lo que estamos. Somos los Tal, venimos de Sotrondio, Blimea, La Felguera y Vimenes. Aquí está nuestro cantante, Manuel. Nuestro tequista, Miguel. Hola. Y yo soy Alfredo, guitarra. Hola, yo soy Ángel, toco la guitarra. Damián, bajo. Y Josín, batería.
las influencias de los Tal son infinitas, pero bueno, por resumirlo de alguna manera, nosotros hacemos un rock bastante clásico, bastante de toda la vida. Influencias, pues los grandes grupos de los 70, de los 60, podríamos decir nombres desde Beatles a Led Zeppelin o Allman Brothers o Rolling Stones, música española muchísima, desde Burning a Miguel Ríos a los Brincos, a Peré, a los Amaya, tenemos muchísimas influencias, sobre todo buena música y rock and roll. La verdad es que nosotros empezamos a tocar ya desde muy chavalinos, ¿no? Con 13 o 14 años ya empezamos a tocar la guitarra juntos, y aunque sí hemos tocado por ahí en algún grupo, nada serio como han sido los Tal en nuestra vida, ¿no? Y después de varias pruebas y bueno, idas y venidas, empezamos a tomárnoslo en serio en el 2010, y fue cuando decidimos, pues bueno, después de tanto tiempo estar tocando, dejar plasmada la música, ¿no?, en un CD. Grabamos nuestro primer LP en 2013. Y bueno, pues ahí sí que ya empezamos a tomarlos un poco más en serio, viendo que las cosas salían bien, que lo de grabar los CDs hoy en día ya no es como hace 20 años, ¿no? Que necesitabas detrás una discográfica, necesitabas mucho más apoyo. Y hoy en día, pues bueno, con la autoedición y que después de tantos años también aprendiendo, pues llegamos a la conclusión de que podíamos hacer nuestros discos, podíamos hacerlo bien. Y acabamos de estrenar hace unos meses nuestro segundo disco, Elemental, en este año. Y ya estamos preparando pues nuevas canciones, viendo que la cosa empieza a marchar y está todo encarrilado para hacer un nuevo LP seguramente el año que viene. No te sueles cortar. Tenemos grabado un vídeo que lo podréis encontrar en nuestra página web, lostalrock.com. Es un vídeo que grabamos en los estudios de Tudela de Agüeria. Lo que hicimos fue hacer una versión de Stephen Stills, un tema Love the One You're With, que aquí Ángel le hizo una adaptación de la letra. Hicimos esa versión del Love the One You're With, que nosotros titulamos Ama quien te quiera a ti.
Lo primero, antes que banda, yo creo que somos amigos. Nos conocemos casi desde la infancia, muchos de nosotros. Y para nosotros un buen momento es simplemente el ensayar. Esos son los buenos momentos del día a día. Si luego tocas, actúas, das por ahí algún concierto, sales fuera de Asturias y te mueves, pues a mayores. Malos también los hay, pero me los voy a callar. Estamos ahora empezando además a girar por toda España, porque bueno, los años anteriores sí que con el primer LP se nos empezó a conocer fuera de Asturias, ¿no? Y ya con este segundo, pues hemos estado en Madrid tocando, hemos estado en Zamora, en Benavente. Nos están saliendo cosas fuera de Asturias y lo principal ahora es, para nosotros, nuestro principal objetivo es que este LP Elemental se conozca en toda la geografía española. Estamos empezando a componer el tercero y una vez que acabemos esta gira, que bueno, pues acabaremos a finales de otoño por ahí, por el invierno nos empezaremos con las nuevas canciones, empezaremos a ensayar y ya marcaremos una fecha para la grabación del tercer LP. Le ponemos muchísimas ganas, ¿no? Porque llevamos, desde que tenemos 13 años, llevamos esto del rock and roll en las venas. Ha sido nuestro, aparte de nuestros trabajos, nuestra vida, ha sido nuestro principal hobby con diferencia. Y bueno, pues no podemos decir que íbamos una vida de rockeros, ¿no? La típica de los 60 y los 70, pero por fuera, porque por dentro sí que la llevamos, sí que la seguimos llevando y en directo vamos, ponemos todo lo que tenemos dentro, ¿no? Olvidar lo que fueron tus besos.
El ganador de la sexta semifinal de Festiamas 2015, disputada en Carabia, es... ¡Leather Boys! ¡Leather Boys!